Esto lo repetimos cada fecha patria. Nosotros abrimos de noche, pero bueno, estos días son especiales, lo hacemos de día. Y un poco el barrio, lo hicimos el 25 de mayo con un locro. Vimos esa convocatoria y bueno, nada, dijimos vamos a festejar cada evento y lo transformamos y abrimos la cervecería de día, que es algo novedoso. Y lo mismo queremos hacer el 9 de julio y así cada feriado que haya convocar a la familia, ¿sí? Nuestro público es, ya digo, es muy amplio. Vienen abuelos, vienen padres, viene la muchachada, nada. El lugar es un lugar abierto, se comparte. Es interesantísimo en ese sentido. Creo que algo que nos distingue es lo ecléctico del lugar, ¿no? O sea, a la noche vas a escuchar otro tipo de música y simplemente le damos importancia a las cuestiones patrias. O sea, somos de acá. Esto es el barrio Ballester, patria cervecera, como decimos nosotros. Es un día de asado, es algo tradicional. Nuestra carta es distinta por las noches, ¿sí? Tenemos comida europea, hacemos comidas tradicionales como el goulash, pero de repente tenemos bondiola a la cerveza, hacemos muchos platos maridados con cervezas, ¿sí? Y la recepción es buena. Día a día vemos cómo la convocatoria va creciendo. Esperamos una temporada muy interesante. Y la cerveza, bueno, vamos alternando. Hoy tenemos una rubia muy suave, que es una Crin. Presentamos una Porter que tiene un añejado de 6 meses, que la lanzamos hoy. Y cada vez que tenemos estos eventos aprovechamos para sacar una nueva cerveza. El que quiere incursionar con las cervezas artesanales, aquí tiene un espacio. Nosotros la elaboración la tenemos en el lugar y bueno, las canillas están a disposición. Estamos en Ballester, en Moreno y Combet, y nuestra propuesta es esa, cervezas de alta calidad, del productor al consumidor, ¿sí? Sin aditivos y nada, es un espacio para compartir, un espacio interesante y los esperamos.